reducir la brecha de género en el acceso a los servicios móviles y empoderar a 1000 mujeres en el ámbito de la tecnología son dos de los objetivos del nuevo programa Mujeres Conectadas, impulsado por Tigo en alianza con Shiba. Por medio de este proyecto promovemos la tecnología móvil como una herramienta para el empoderamiento de las jóvenes y mujeres, que les permite acceder a un universo de información y oportunidades para mejorar sus vidas, explicó Melanie Reimers, directora ejecutiva de Fundación Tigo. Navegar en Internet de forma segura también es otra de las acciones que busca el programa. Para el efecto, Tigo también creó una aplicación donde las mujeres pueden tomar el aprendizaje de tecnologías de una forma interactiva y divertida. Me ayuda a tomar las fotos para poder vivir el momento y estar ahí presente en las cosas que estoy. Mi celular, sin lugar a dudas, es mi herramienta indispensable en el día porque tengo toda mi agenda de contactos. Lo necesito para poder cuadrar una entrevista importante en mi programa. Con ello puedo yo descargar algunas imágenes, puedo ingresar a YouTube para descargar videos, también contenidos. Pues la verdad es que les voy a compartir mi secreto. Nuestra herramienta más valiosa es una herramienta que se llama Pinterest. No sé si la han usado. Esta herramienta nosotros la usamos mucho porque los niños son tan creativos y quieren pintar tantas diferentes cosas que buscamos diferentes proyectos que se puedan hacer. Mi celular me sirve como herramienta de comunicación. Uso el WhatsApp, me comunico con mis familiares y amigos. Mi plataforma favorita es Instagram y es la red social que más utilizo y es la forma en donde yo me comunico con las personas. Me encanta dar mensajes positivos todos los días. Las participantes adquieren herramientas y conocimientos acerca de cómo utilizar el teléfono móvil y el internet para mejorar su vida personal y profesional, explicó Maribel Ruiz, directora de Shiba.